El caso del que hablaremos ahora es uno del que no se encuentra mucha información. Incluso se llegó a pensar que se trataba de un creepypasta, sobre todo por la horrible manera en la que sucedieron los hechos. En Rusia, un padre devoró a su propia hija de pocos meses de vida porque se encontraba bajo las influencias de sustancias prohibidas. Y por más chocante que pueda sonar este caso, sí ocurrió en realidad, contando con imágenes y videos que confirman su veracidad. Kasia era un hombre ruso de 31 años de edad. Vivía en Buriatia junto a su esposa de 21 años y su pequeña de 3 meses. Desempeñaba la labor de electricista y taxista, siendo una persona trabajadora y amable con sus seres queridos. En el transcurso de septiembre del año 2015, antes del nacimiento de su hija, se volvió adicto a las sustancias prohibidas, consumiéndolas a espaldas de su esposa. Las adquiría mediante una página en la dark web y su favorita de todas ellas fue una llamada Speed. Tras el nacimiento de su hija, Kasia perdió su empleo, por lo que tuvo que buscar una nueva forma de generar recursos lo antes posible, no solo para mantener a su esposa, sino también a su hija recién nacida. Como no pudo encontrar trabajo y necesitaba con urgencia el dinero, se unió junto a su amigo para vender sustancias en la Deep Web, justamente en la misma página donde las adquiría. La forma en la que se dividieron las tareas era sencilla. Su amigo hacía las entregas en persona, mientras que Kasia guardaba la mercancía en su casa, realizando entregas en su automóvil de vez en cuando. De esta forma, pudo sacar a su familia adelante económicamente. Nadie se imaginó que transcurridos unos meses, ese padre y esposo al que veían con mucho cariño cometería un acto totalmente repulsivo. El 15 de diciembre de 2015, Kasia cometió su peor error, pues debido a que las ventas marchaban bien, le entró la curiosidad de probar su propia mercancía. Utilizando mucho más de lo que acostumbraba con anterioridad. A las 5 de la mañana se levantó abruptamente debido a las alucinaciones que estaba sufriendo. Se paró y salió de su habitación en el segundo piso para bajar a la cocina y prepararse un poco de té. Horas más tarde, su esposa bajó para preparar el desayuno de su hija, encontrando a Kasia en mal estado. Tenía los ojos vidriosos e inquietos, moviéndose de un lado a otro. También comenzó a hablar solo, en voz baja, sin ninguna razón aparente. Cuando se acercó para preguntarle cómo se sentía, Kasia le arrojó las sobras de su té en la cara, ingresando un poco del líquido por su garganta y atorándose. Se dirigió al baño para escupir lo que su esposo le había echado, pero repentinamente Kasia la siguió y se abalanzó sobre ella. La tomó fuertemente del pelo, arrancándole parte de este, para seguidamente golpearla hasta dejarla inconsciente. La pequeña se encontraba cerca y comenzó a llorar, pues se espantó por los fuertes ruidos que estaba escuchando. El padre, al darse cuenta de estos llantos, se dirigió hasta ella para golpearla. Su mujer recuperó el conocimiento e intentó ayudar a su pequeña. Le dio un fuerte botellazo a Kasia con la esperanza de noquearlo, pero el sujeto no sufrió daño alguno, por lo que, nuevamente, volvió a dejar inconsciente a la mujer. El padre
Totalmente descontrolado, vio los fragmentos de vidrio de la botella en el suelo y se le ocurrió una repulsiva idea. Tomó esos objetos para cortar el pecho de su hija, sacar su corazón y comérselo. Luego le abrió la cabeza y también ingirió todo su contenido. Cuando su esposa despertó, fue testigo de una horrible escena sacada de sus peores pesadillas, pues vio a Kasha comiéndose a su pequeña hija como si fuera un zombi, e incluso le ofreció comer un poco bajo el argumento de que necesitaría las energías para salir a nadar por la nieve y así expulsar sus demonios. La mujer asustada salió gritando de su casa para pedir ayuda a los vecinos y finalmente llamaron a las autoridades. La policía se apersonó hasta el inmueble para ver lo sucedido y al momento de ingresar vieron los pisos manchados de sangre, a Kasha tirado en el suelo y el cadáver de su hija totalmente destrozado. Fue llevado hasta las dependencias policiales donde no podía ni tenerse en pie. Lo apodaron como el monstruo de las especias y se le realizaron diversos exámenes para tratar de entender la razón por la cual un padre le haría algo tan inhumano a su propia hija. Lo declararon con trastorno mental temporal, pues Kasha afirmó que a su hija se le metió un demonio y quiso, de alguna forma, exorcizarla. Por esa razón, no se dio cuenta de sus acciones en ese momento, ya que estaba bajo las influencias del Speed. Fue encerrado en un manicomio en Bielorrusia hasta el 25 de mayo de 2017. Después, el 7 de julio de 2017, fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Irkutsk por manejar sustancias prohibidas, mas no por el asesinato de su hija. En el año 2016 se filtraron las fotos del horrendo crimen. Los encargados de publicar dichas imágenes fueron los mismos oficiales que estuvieron presentes aquel día en la escena del crimen. Las imágenes se encuentran en internet en páginas de contenido gore, aunque recomiendo que no las busquen. También existe un video que grabó un policía ruso al momento de ingresar a la propiedad. En él se puede ver a Kasha tirado en el piso, gritando descontroladamente y también a su pequeña sin vida. En cuanto a su esposa, después de lo ocurrido, tuvo que tomar terapia psicológica y sedantes para dormir, pues no puede olvidar lo sucedido aquel día. Siempre que cierra los ojos, recuerda con claridad la imagen de su esposo devorando a su hija. Si el video te pareció informativo, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y comentar para que YouTube lo muestre a más personas. También sígueme en mis redes sociales como Facebook o TikTok para estar al tanto de mis nuevos videos. Por mi parte sería todo, nos vemos en otra ocasión y hasta luego.